Hey, saludos mi gente. Hoy vamos a estar hablando de mi colección de tenis. No es que tenga la colección más grande, pero gracias a ustedes que me ven y me apoyan, pues he podido comprar mis tenisitos, tú sabes, que yo no tenía tenis. Oiga, vas a seguir comprando. Exacto. Y pronto haremos una tercera, pero cuando la hagamos vamos a tener el cuarto ya. Es una. Ahora sí, vamos al inicio, a la entrevista del Sneaker Closet de Abdiel. Me siento rara, me siento como que no estoy en mi canal, en mi casa. Siento que estoy robándote todo. Eso no es nada, está en tu casa y esta es la tercera edición, ya que es la segunda con Nohead. Lo dijimos que la próxima va a ser en el cuarto con las tenis. Así mismo es, Corillo. Y además de eso, yo estoy impresionada. O sea, hay un cambio. La evolución, brutal, brutal. Ustedes tienen que ver la primera entrevista, que fue en qué año. En el 2000... 20, si no me equivoco. 2020, o 21, primera edición. Yo creo que fue 21. Sí, 21. 21, 22 en marzo, uh-huh. Y ahora... 2023. Ya estamos en el 2023. So, estamos abriendo el 2023 con tu Sneaker Closet. Tercera edición, yes. So, nada, yo voy a fluir. Ustedes saben que yo no soy la más que sé de tenis, pero con Abdiel siempre me suelto y tengo un par de preguntitas ahí que Exacto. La gente de TikTok nos hizo para hacerle a Abdiel, ¿ok? Pero primero que nada, Abdiel, yo me voy a guiar de ti. Yo voy a intentar ser Abdiel Fashion Creator hoy, ¿ok? Ya está. Yo duro, me voy a guiar. Duro, rompe. ¿Cuántas tenis tú tienes en tu colección? ¿Cuántos pares? Ahora mismo tienen que haber como... Yo compré 32 cajas. Obviamente, pues ya hay 32 tenis dentro Ajá. De las cajas, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya son 4, 3, si no me equivoco. 43 tenisitos. ¡Wow! Acá tengo, arrancamos rapidito con las que no se ven para salir del paso. Mira, aquí Dale, tengo unas Asics que me costaron $60, las compré en Macy's. Ok. Ahí en el Finish Line, papi, para entrar. Están medias de esto, cuando fui a correr los otros días al Monaga. Esto es bien deportivo, bien ejercicio, ¿verdad? Sí, la Asics, $60 para correr. Me encanta. ¿Cómoda? Claro, comodísima. Obviamente, un tenis clásico que lo tengo desde el 2016, que también en la entrevista había salido, una Rebus Classic. Ya. Mira, ¿y tú, Anuel? ¿Dónde las tienes? Seguimos con la Air Force. ¿Qué opinas de la Anuel, rapidito, para que la gente tenga aquí una idea? Aquí tengo una Reebok. Obviamente, pues este es el modelo que Anuel utilizó. Ya lo había explicado. Es clásico. Anuel tiene la misma edad que yo. 30 años. So, al parecer, le remonta esta silueta, uh-huh. Que lo cual nosotros la utilizamos en la escuela. Yo usé esto para educación física. Y estamos hablando de que yo te llevo una década menos. Hey, suena feo, suena... Pero sí, la Reebok yo la usé en octavo grado y para lo mejor él le remontó. Obviamente, pues tengo mi Air Force Meet. Eso es clásico. Okay, o sea, esto está bastante cuidadita, caballita. ¿Desde cuánto tú tienes esta tenis? Desde la pandemia. Wow, mira. Tres años. Esta tenis para los casual days de la escuela y los jeans days rompía. Y esta mira, también. Mira, el Ford Serán blanca. Los códigos en la escuela. El Ford Blanca. ¿Tú eras colegio? ¿Tú eras colegio? Sí, estoy en colegio. No se me había roto esta tenis, déjame chicar. Mira, yo era colegio también y siempre la tenis blanco, tenis negra. Sobre este eran los códigos en ese momento. El Ford Blanca. Coño, se ve bien blanquita en el video. No, se ve clean. Ya no la usas, ¿verdad? La uso en pero se ve clean, ¿verdad? Se ve clean. ¿Hace cuánto la tienes? ¿Pandemia? La compré desde que empecé en las catas. Año y medio, tienes que saber. Mira, yo creo que el tiempo estimado de duración en una Air Force son 9 meses, es como mucho, en verdad. La verdad es que me ha durado, en verdad, se ven blanquitas, pero yo las tengo ahí porque sigue siendo, un segundo, que no estoy hablando con la cámara, porque yo recojo, lo mío recoger. Sí, tienes como yo, maniático, me encanta. Es la tenis con la cual pues yo comencé a comprarme un sneaker como tal en el 2007. So, siempre es bueno tener un Air Force. Eso es una buena pregunta. ¿Cuál fue la primera tenis que está tú me la hiciste a mí para el 19? ¿Cuál fue la primera tenis que tú te compraste con tu dinero, Abdiel? Primera tenis. Air Force One. ¿Esa misma? Air Force One, 2007. Wow. Fui allí a Full Locker. Me acuerdo, costaban todavía, yo creo que $80. ¿Con Ibu y todo? Con Ibu. ¡Wow! $85, no llegaba a 90. ¡Pap! Y la compramos con la ropa Famous. El que sabe, sabe. Famous, Hurley, wow. Tú me estás hablando aquí unas cosas que yo no entiendo porque tú sabes que tú eres los tiempos de los dinosaurios. Mentira, tiel. No, pero yo no sé. Mira, ya que yo no sé, quiero que me orientes un poquito porque hay mucha gente joven que nos está viendo. Mira, se junta una caja, ya empezamos en pérdida aquí. Mira, hay mucha gente joven que nos está viendo
Para el 2007 para allá, cuando ya tú eras aficionado a las tenis, en los Foot Locker, ¿qué tú podías ver? ¿Qué tú podías encontrar? Porque ahora es imposible conseguir tenis buenas en los Foot Locker. 2007, ¿qué te puedo decir? Las plataformas no estaban, obviamente. Uh-huh. Era mucho a base de revistas. Revistas, CCS, ya son un poco más skater, pero ajá, ese era el concepto de lo que era el sneaker game. O sea, que para tú poder cachar una tenis, tú tenías que mirar las revistas. Habían revistas que vendían tenis ya fuera, ¿sabes? Porque es un conjunto de skating con rapero, porque siempre fusionan los dos conceptos. Claro. CCS te traía lo que era Supra, Chamosca, Spitfire, World Industry, you name it, todas esas marcas. Mm. Ya en Foot Locker, pues, obviamente, estaban en góndola. Ibas ahí y la cogías. Sí que era no. First come, first serve, obviamente, todo esto, a mi entender, desde que yo tengo uso de razón, pues lo de las rifas vino después. Todo era first come, first serve, o tú llegabas y la veías la tenis ahí en la góndola. La de Don Omar la llegaba a ver en la góndola. Wow. La de Yankee la llegaba a ver en la góndola también. ¿Llegaste a tener Yankee? No, ninguna de las dos, mano. Yo no sé por qué. Yo tuve Umbro. Umbro tuve... básico, la Umbro que todo el mundo tuvo es en ese año, pero la de Don Omar ni la de Yankee la tuve. Si tuvieras la oportunidad de poder cachar la de Yankee o la de Don. Yo tuviera las dos. ¿Las tuvieras? Obviamente. Tú eres más Tindón, ¿verdad? Por lo que he visto. Tú eres Don hasta la muerte. Pero las tendría, obviamente, en dos tablillas, un ejemplo, detrás de aquí del backstage, uh-huh, cuarto tenis, tendría dos tablillas, la de Don y la de Yankee. Ok. So, puede ser que la compre en eBay y la ponga por ahí. Mira, ahora te pregunto. Ahí te gustan un montón las tenis. Y esto es una pregunta que la gente en el TikTok me estaba preguntando un montón. ¿Tú en algún momento pensaste ser reseller? ¿O te gustaría tener tu tienda? Tú sabes que... son una buena inversión. Mira, yo estaba ayer en el teteo con Héctor Lee, un chaval, claro, de Héctor Lee. Y llegamos a este sitio y la muchacha parece que nos conoce, obviamente. Mm. Y le dice a Héctor, dame un break, que voy para el baño. Nada, cuento algo corto, cuando nos sentamos en la mesa a comer, uh-huh, ella me dice, mira, le dice a la mamá, mira, este es el que vende tenis. Y yo la miro y digo, ¿el que vende tenis? Sí, si sí. No es más claro en el mismo canal que se ve lo que hago un unboxing. Claro. So, la gente me vincula. Realmente, contestando la pregunta, lo he pensado, pero es fuerte. ¿Qué fuerte? Grabar, editar, concepto, trabajo... buscar la tenis. Vete a hacer la fila, 12 horas, ¿sabes?, durmiendo en la fila, contacto, está claro. O sea, esto es un conjunto de personas que te tienen que ayudar. Porque mira, solo no puedes. Ahora mismo, ¿sabes? Abdiel, yo creo que tú has vivido la experiencia dos veces, uh-huh, de hacer una fila para poder cachar una tenis. Estamos hablando, yo creo que de las últimas dos que salieron, ¿verdad? Sí, las dos Bad Bunny. La blanca. Dame sacar la y la Blue Team. Mira, yo estoy viendo la Blue Team y cada vez que la veo me gusta más. Es una tenis que yo critiqué. Esta la cachaste el día del release en Fresh y esta también, ¿verdad? Sí, las dos son de Fresh. Las dos son de Fresh. Adiel, pregunta que te hago. ¿Vale la pena hacer una fila? Con tal de no pagar el resale. Tu tiempo. Cuando tú vienes a ver 13 horas. ¿Vale la pena? Vale la pena. La experiencia que te lleva, y es bueno el ambiente porque te encuentras gente que tú conoces y la pasas bien, ¿sabes? Hay gente que tú conoces y la pasas bien. No es que vas a estar 13 horas solo mirándote. Bueno. Hablas, comes, contenido, si vas a hacer contenido. Y es algo que tú, pues, no tienes para contarlo. No vives que te lo cuenten. ¿No te arrepientes entonces? No, para nada. No me arrepiento, no. O sea, tú volverías a hacer fila. En esta yo dormí más. Porque okay. En este yo estaba creando contenido, estaba más pendiente. Sí, yo vi los videos de las dos. Yo vi los videos. So. Y ya que estamos hablando de las Bad Bunny, puedes sacarte las otras dos porque hay que darle un aplauso a Diel de que... Ya completamos las cinco para completo. La entrevista. Para la entrevista pasada lo único que teníamos era la rosita y la negra. Ya tenemos el fight pack, como yo digo. Mira, Abdiel tiene... La café y la negra. Abdiel, ¿tú estás consciente que no son muchas las personas que pueden decir, mira, tengo todas las Bad Bunny desde la A hasta la Z? Exacto. Yo sé que habrá gente que va a comentar que te falta la Shudat, no sé cómo se llama. La Response. La Response, claro. Y la otra no me gusta. A mí tampoco. Wow, se me olvidó el nombre ahora mismo de la Power Face. La Power Face, esa tampoco me gusta. La café. ¿Cuál es tu Bad Bunny favorita, ya que estamos en el tema? Mira, de ya todas, usted, de ya todas. Ustedes vieron mi top. Yo creo que la blanca está bien cerca de la rosita. Luego vendría la azul. La tercera, pues entonces ahí estaría, pues la... Diablo, me perdí, párate. Azul. ¿Número uno? Azul y blanca están ahí. Rosita...
La blanca está ahí peleándose. Es que en verdad, no sé. Mira que ahora mismo no te sabría decir. Wow, me sorprende que yo, a mí, mi top, por lo menos la número uno, la demás no lo he pensado, la Rosita. Y no la tengo, y me gustaría. La Rosita, la es tenía número uno, pero la azul la me gusta mate, mucho. La sí, la azul me gusta un montón. La blanca se está peleando con la Rosita por el segundo, entonces la tercera. ¿La tercera cuál sería entonces? Se me olvidó la. Es que hay mucho, hay mucho. No sé. La otra sería la última, para mí es la negra. Mira, ahora mismo estoy viendo. La última es la negra y la café. De que tú a veces las pones con el velcro y a veces sin el velcro. Para ver, es diferente. ¿Cómo te gusta más? ¿Velcro o sin velcro? Ah, yo creo que sin velcro se ven pilla. ¿Qué ustedes opinan? Yo siempre la uso con velcro, pero estoy viendo ahora y se ve, parece otra tenis diferente sin velcro. Me ¿verdad? Gusta más así, sin velcro. Sí, está dura. Está nunca dura. La he usado sin velcro, pero creo que me motivaría a utilizarlas otra vez con velcro. No, y es bien gracioso cómo yo conseguí la café, porque la café fue un trade. Pues, conta eso, ¿tú has contado eso anteriormente? Yo hice en TikTok, la gente me ha preguntado, ¿dónde la conseguiste? ¿Dónde la conseguiste? Es que una tenis cara, esa tenis está entre los $2,000. ¿Qué pasa? Choro a Coli. Coli había conseguido un grupo de las azules y yo tenía unas cuantas azules, o sea, teníamos azules los dos. Sí, sí, sí. Entonces, solamente quedaba un par de la DER para vender. ¿Qué pasa? Este chamaco me escribe, ¿cuánto? Yo le digo la cantidad, $3.70. Y me dice, tengo una café, 10. ¿La quiere? Y yo digo, este tipo tiene que estar vacilando. Sí, como que fufu o algo así. Y yo, no, fufu, ¿cuánto tú quieres por esa café? 150 y la tenis nueva, porque ven 10, como que ya era usada, nueva. Y pero yo, era usada una sola vez. Como una o dos. Y yo, coño, le digo, Coli, ¿puedo hacer el trade? Yo te compro entonces la que queda de Blue Team y yo entonces hago el trade con el pana. Le digo, Broki, te voy a dar 100 porque yo tengo que llegar al destino. Si tú llegas acá, yo te doy lo uno y me digo, pues llega acá, son 100, no hay problema. Y yo le digo un reseller, vamos para allá porque esta tenis, si está jorobá o si no es leer, porque en verdad no me hace sentido tú cambiar una Blue Team. Claro. Por una café. Sí, sí, sí. ¿Y que a la que no le gustaba? Probablemente. Y la compró retail también. Sí, que no le dolió tanto. Y vamos para allá, papá. Y cuando llegamos, esta tenis está nueva. Hecho, mira, toma los 100. ¡Wow! Y me la, yo creo que yo hangué ese mismo día para ponérmela. ¡Wow! ¿Tú estás consciente de que suelto? Sí, una suerte que yo trabajando ahí. Ah, mira, vamos. Y era un chamaco y en verdad, chora, brother, si estás viendo esto. So. Mira, yo sé lo que está en el tenis. Yo sí, estoy viciada. Estoy viciada últimamente sí, con las tenis. Eso me han preguntado. Mira, la sesión de enseñar tenis. Yo compro unas crocs para que las cajas estén todas llenas. Hoy me puse una croc. ¿Son cómodas? Hacho, sí, en verdad. Yo nunca uso crocs. Sí, en verdad. Yo sé crocs, el de puf. Se me olvidó lo cómoda que eran, en verdad. Pero ahora, volviendo. Yo sé lo que está en el tenis. A mí me emociona mucho el hecho de que me llegue una tenis y yo me quedo mirándola. Yo, si puedo, me pongo la tenis y duermo con la tenis puesta. Exacto. ¿Qué tenis es la que tú te has quedado así como que enamorado con mirándola así? ¿Sabes? Hacho, la que te ha dejado un poco. Los San Fawn, en verdad. ¿De verdad? Así, a mí me gusta cuando llegan rápido. ¿Sabes? Olerla, tocarla, la parte de poner los gavetes. Bueno, me la voy a poner. Hoy tengo una actividad y me la voy a poner. ¿Esa es la que te tiene enamorado ahora mismo? Claro, claro, me encanta. Me encanta esta tenis los San Fawn, de verdad, está súper dura. ¿Qué opinas de la caja? Del concepto, el recibo, no, la caja. Yo siempre he dicho que la tenis te brinda como un 80%, un 80% hasta un 90%, el otro 10% es la caja y la manera que la hagan el release. Y la los San Fawn cumplió todas las expectativas. Bad Bunny es sí, full. Duro haciendo los releases con sus tenis, él no falla un release. Mira, ahora mismo, otra cosa que para mí vale mucho, de una tenis, los gavetes también, que pueda tener un intercambio de gavetes, es vale. Como un cover para el teléfono. Fíjate, momento, porque hemos hablado de tenis que no han salido en el otro video y volvemos, vamos a esta. El Ataxi. Yo quería hablarte de esa. A mí me dio Pérez. Esta me encanta. Esta yo se lo dije a Abdiel. Esta tenis yo he visto en TikTok que mucha gente la ha criticado. Que encanta. Le quitan el valor. La vi ahora en persona por primera vez, bella. Bella. Está bella. Y la calidad buenísima. ¿A qué carajo? Sí, no, yo no sé por qué la gente. Y lo que fallaron aquí fue, primero en el nombre, le pusieron Taxi y tú asocias la Taxi con la 12. Ajá. Que es la Taxi 12, pero obviamente es un colorway OG de Jordan. Nada, le hubieran puesto el Yellow Toe, como tenemos aquí la Bred Toe. Eso está hermoso. Eso fue un factor también. No haberle puesto eso, a mi entender, y no traía Stralice tampoco. Esta tenía otro gavete. Si unos blanquitos le hubieran quedado bien, unos blanquitos cremitas. Y la caja es dura porque la caja es amarilla. A mí me encanta que la caja tenga sí, que ver con el tenis. Sí, exacto, 100%. So, pues se guayaron en eso. Para mí fue en el nombre y en otro tipo de gavete. Pero en verdad esta tenis está heavy. Mira. Heavy. Yo te quiero hacer una pregunta. No sé si es polémica, no sé si la quieras contestar. Ya, zumba.
cuál es la tenis más cara de tu colección. Y si tú quieres zumbar el número y roncar, es tu momento. La tenis más cara de tu colección. Yo creo que es Benito Café. Benito Café, sí. Vamos en cuál es el ranking de esa tenis ahora mismo. ¿No cuánto te costó? 1.200, probablemente. 1.100, 1.200. Ok. Y evidente, las condiciones que yo la compré estaban un pesito. Un pesito, 900, no bajaba cuando la compré. Okay. Yo me la pongo, en verdad. Yo te he visto un par de veces con esa tenis. Ayer, ¿verdad? Ayer mismo me fui a janguear y la tenía puesta. Mira, ¿y cuál es tu tenis más barata? O por lo menos uno que haya sido un buen deal. Como que tú dices, ¡diablo! Yo creo que la Benito también, pero también. Quita esa. Algo que haya sido como que beneficioso para ti. Como que dije, ¡diablo, gané! O sea, salí coronado. Yo creo que he tenido varias. La Rosita, esta Rosita, hizo un buen negocio. Diablo, ustedes lo usó un par de veces. Esa tenis es... Pero se ve bastante clean también, ¿verdad? No, se ve bella. Esta tenis se ve bella. Yo la quiero. Me encanta. A ver. Yo hago todo un test siempre. Ok. ¿Se te hace fácil combinarla? Aunque sea Rosita. Claro, claro. Pues la puedo comer ahora mismo si me da la gana. Yo la compré en 460. Ok, está buenísimo. La teniste en 700. Claro. 600. So, fue un buen negocio. También... compré la Tau, pues estamos hablando de tenis Rizel. Dos tenis Rizel que yo compré. ¿Rizel? Ajá, a reventa. Ok. Que obviamente después cogieron valor. Compré esta en 260, que fue la Fire Red, que fue la canción más, la tenis majestuosa de nuestra canción Full Locker. Nos las pusimos locos. Estas dos tenis son bien majestuosas para mí. Esta fue para el release de la canción, el party que tuvimos. Sí, claro. Y para el video. Te iba a hablar de esta. Tú eres de las poquitas personas, yo me acuerdo que hablamos de esta tenis para ese tiempo. Uh-huh. Tú confiaste mucho en esta silueta. Tú salió y a los dos días la voy a cachar, claro, la cachaste. La caché. ¿Crees que tuvo el reconocimiento que merecía la Tau? Claro, tacho, hay mucha gente que le encanta la Tau. Porque tardó, hay que admitirlo, tardó un poquito en coger ese hype. Uh-huh. Yo esta la pagué, como iba diciendo, te la pagué en 260. Ahora mismo esta tenis está en 4. Obviamente, pues yo la he usado y estas condiciones, pues, pero yo nunca pienso en eso. Porque yo las tenis todas me las pongo y las uso. Como que no, la voy a dejar 6 meses estoquear ahí en un... ¿Y tú eres de las personas que rápido que llega del jangueo, del party, donde sea que venga la limpia? Chequeo las limpias, exacto. ¿Las limpias? Claro. ¿Qué producto usa o qué sé yo para que la gente se eduque un poquito más? No podemos decir códigos. Pero mira, no es los códigos. No, obviamente los productos que venden en los diferentes Full Local y Champs funcionan. Y yo realmente las uso... para limpiar los lados y abajo. ¿Tú limpias la...? Ahora con las cajas sí, porque obviamente para que no, las cajas no tengan un mierdero ahí adentro, me sigue. Pero realmente y para de donde vaya, si yo sé que va a haber mucha gente, me pongo un color que pues no se sucie cuando me lo pisen. Pero sí, está... Y esa está en 400 y pico. Subió, no me lo esperaba. Y ahora no es... Tú coges el tenis más caro, ahora conseguirlo es bien difícil porque ahora mismo tenemos por aquí la Canva. La Canva. Bella, preciosa, hermosa. También rica. Lo mismo, la pagué retail y está en. Un saludito ahí a Fenyu. Fenyu fue el que Fenyu, la bestia. Y está en 3 y pico. Y es un tenis que tú no ves mucho por ahí, lo que es la Canva, la Navy también. La Navy está súper bestial. Mira, ahora mismo. Vamos a buscar aquí la Navy. Yo voy a sacar por aquí todas tus Retro 4 para que la gente las vea. Yo quiero que de todas. ¿Cuál es tu silueta favorita? La 4. O sea, quería confirmar eso. Tu silueta 4. Favorita es la 4, 100%. La 4, me encanta. Tú tienes muchas 4, aguántate por aquí esta. Yo creo que es la más que tengo. ¡Ea, diablo! Están matando. Me están peleando, por allá tú sabes. Mira, de todas las 4 que tú tienes, ¿cuál para ti es tu silueta favorita? O sea, tu silueta no, tu modelo, tu colorway, de las que tú tienes, ¿verdad? Y son 6, tengo 6 Retro 4. Guau, wow, Adrián, tú estás, tienes un vicio. Yo creo, hecho la Navy se pilla. Ahora mismo, si yo te digo, Abdiel, por el resto de tu vida, tú tienes que quedarte con una 4 y te la tienes que poner todos los días de tu vida. Tengo que tenerlo, pues eso no es que no tenga. Ok, primero responde de la que tienes y después de la que no tienes todavía. Yo creo que voy con la Canva. Es que es básica, voy con la Military, para contestarte la que no tengo. 100%. La Military y la que no tengo es la Bred, la 4 Bred. La Bred, ya. ¿Pero no has tenido la oportunidad en algún momento? ¿Como que te han hecho oferta? Me han hecho oferta, pero... Es un tenis también que arrancó bajito y después subió de precio, bien cañón. Por la ahí. Esta es la amarilla. A ver, déjame acomodarte por aquí rapidito, querida. Me gusta porque Alondra lo trata con calma todo. Yo soy bien salvaje con la... He aprendido a tener... mesura, esa la Tau, pues.
Porque los imanes son medio frágiles también. ¿Las cajas son frágiles? Son frágiles. Okay. Ya le llevamos 20. Hacho, sí, es que yo te dije que yo lo hago un montón, Adiel. Mira, esta pregunta me interesa porque cuando yo te conocí, para el 2019, que sí, yo conocí a Adiel, tú vestías diferente a como tú vistes ahora. Antes vestías más apretado, ahora viste más oversize. Sí. ¿Qué te cambió? En realidad, yo vestía ancho desde más chamaco. Nada, comodidad, de repente, por el tren de moda me sigue. ¿Quién? ¿No tienes un modelo así que tú dices, diablo, me gusta esta persona como viste, déjame calquearlo? Hay varios. O sea, ¿quién tú podrías decir? Obviamente, Iverson viste durísimo en el ámbito de lo que es el NBA. Uh-huh. También está Westbrook por ahí, que le mete duro a la ropa. O sea, los tíos full basquetbolista. Chris Brown nunca falla un outfit. Drake también está duro por ahí en esa línea. De acá de PR. ¿No te gusta Travis? Ajá, Travis. Travis, de todo se puede sacar algo. En PR, diablo, en PR, ¿quién yo puedo decir? Hay muchos artistas en PR. Ahora mismo que yo vea, diablo, ¿quién te puedo decir? Porque John le mete, John Zeta tiene un concepto bien gufiado. Él es full SB, yo SB. Veo que tú tienes... Cinco, no sé qué también. Te pasó, que te volviste loco también con la SB. Sí, fíjate, en la entrevista anterior no estaba esta, la Bart. Eso la literalmente, Bart. O sea, tú le dices la Bart porque se parece o es hecha para él, o en la concepto. Bart. Sí. Wow. Ven, el mismo color, Abdiel. La camisa, el color de él y el pantalón. Mira, Abdiel me sorprende porque Abdiel tiene una personalidad bien tímida, o sea, no tímida, pero es como callado, en la de él. Uh-huh. Y usas tenis muy colorida, muy llamativa. Sí, esta yo creo es la más llamativa que tengo, en realidad, y porque... Me recuerda, a mí me encantan los Simpsons. Los Simpsons, sí, claro. Mira. La Retro 3 también por aquí. Iba a preguntar sobre esta. Esta es la Fire Red, ¿verdad? La Fire Red. Esta no estaba tampoco en la entrevista próxima. Anterior, sí. Mira. En la segunda estaba la... ¿Te gusta esta tenis? La Racer y la... ¿Qué? ¿Te gusta esta tenis? Claro. La Silueta 3 me encanta. A mí no me gusta mucho por lo gris. Ah, yo ahora mismo me pongo esto, mira. Yo me la pongo, pop. Y ya estamos así, acá. Mira, con el outfit que tengo ahora mismo, mira. No me llena, me gusta más la White Cement que esa. Es que lo gris no me gusta mucho. Sí, ¿sabes? full. De verdad, a mí me encanta esta silueta. Mira, ¿y por qué tú no tienes tantas dunks? No, dunks, porque aquí tienen las pandas, por aquí vi que tenían las pandas. Sí, la panda, y tengo acá la Michigan State. Mira, arrancó un hypecito conmigo en la panda. Y en la paleteaste, tienes esto medio esbaratadito. Sí, yo les di duro, ¿verdad? Déjame ver, diablo. ¿Desde cuándo te pones esas pandas? Cuéntame. Hace tiempo no me las pongo, mano. Pero no te las pones porque, mira, yo cuando salgo al molo eso, ahí literal el 90% de las personas tienen esta tenis. ¿Te gusta tener cosas exclusivas o no te importa? Sí, de las dos. A mí me gustan tenis que me gusten. Ok, ¿no te importa lo que tengan los demás en los pies? Exacto, yo es la que me gusta. Pasé una decepción con las Dunks porque la calidad... Cuando hicimos el Real versus Fake, yo dije, diablo, esta tenis literalmente es lo mismo. ¿La Fake? Sí, para distinguirla, obviamente, mira los materiales, la pega, tú dices, coño. Es un tenis 100 pesos, coro. Tenis 100 pesos, tú no puedes pedir mucho, medio fluffy. Y a mí me gusta mucho la... Coño, pero 100 pesos, pero ahora mismo... Bueno, ya el resale bajó, ¿verdad? Uno y pico, como que era uno. Pero esta tenis... Está en 2 y pico también, todavía. Yo cuando intenté cachar esta tenis, estaba en $400. Yo la compré cuando estaba en 300, en 1.80 también. Pero las paleteado, mira, y Abdiel le pone hasta papel. ¿Esto para que se mantengan aquí? Sí, para que se mantengan firmes. Ok. Coño, tú te preocupas. Tú te preocupas por tus tenis, ¿me entiendes? Sí, de ahora mismo a mí me gustaba una Donk y se me fue el nombre... Que salió con la Strange Love, que es mi SB favorita. Uh-huh. La Plump. La Plump es una Dunk como esta. Uh-huh. Y el material es buenísimo. Cuando empecé a comprar esto, y dije, este material está medio mierda. La durabilidad, aunque en verdad no están malas tampoco. Ahora viéndolas aquí, yo, coño, me las puedo enganchar. Uh-huh. De hecho, yo compro mucho Grey School porque mi pie es muy pequeño para la grande. Uh-huh. Son mejor calidad que la Grey School. No, claro, Cacho, Grey School, yo digo que Grey School lo hacen con la sobra de los... Mancho, por mi madre. De los adultos. Por mi madre. Pero, también, me hubiese puesto esto también. Eso, ¿no? Eso te queda pillito. Sí, esto te voy a poner hoy. Se va a poner todas hoy, te va a poner esta. Yo ahora... Una en un pie, otra en otro, ya. Ahora que tengo el cuarto de las tenis, que yo puedo ver todas de cantazo, yo me las quiero poner todas. ¿Sabes? Bien, bien difícil, como que... Vamos a hablar de la Cherry.
Mira, esta tenis mucha gente le gustó, a mucha otra gente no le gustó. ¿Qué hay a ti? ¿A ti qué es la que hay? Dame luz. ¿Esa tenis? Dame luz tú, exacto. ¿Qué tú opinas? Me gusta, pero no para mí. Me gusta. Nada, me encanta. Me gusta. Pero he olido todas las tenis, esa es mi manía. Yo las cojo. Es que esta tenis así, Adiel, me duele verla. Porque sé que con el tiempo va a envejecer fea. Envejecen fea. Envejecen fea y... Si envejecerán bien, las cojo. Si no, pero una silueta que me gusta, mano. Yo creo que la única Jordan que... O sea, la 11 que envejece bien, Adiel, yo creo que es esta. Esta es del 2019 esta, conmigo. Diablo, la tienes bien cuidada, wow. Mira esto, no está doblado. ¿Qué? ¿Es que no la usan mucho? Claro. ¿Y cómo hace? Mira eso por dentro. Cuéntanos el secreto. Hacho, en verdad... Yo espero que no se me rompa. Nada, tratar de tener precaución con ella. Es que a veces uno se envuelve. Uno no está pendiente a dónde pisa. No. Pero, ¿cuál es tu silueta favorita? 11, 4, 1. Tienes de todo. La 1, la 4. 1, 4, 3 y 11. Las mismas que están aquí, en verdad. Yo compro tenis. Ah, y obviamente, lo que no estaba tampoco. Estas no estaban también. Obviamente. Estas dos tampoco estaban en la entrevista anterior. La 500 me gusta porque, como dije en la entrevista anterior, pues es una silueta que... Mira, esta todavía... Me encanta. Esta es nueva. Esta todavía... Esta es nuevo. ¿Esta es nuevo? Sí, esta tiene nueva. ¿Tú no la tenías ya hace tiempo? No, yo tengo la otra, mira. Oh, son dos. Ya. Pero mira, esta tenis que son las 500, ¿verdad? Uh-huh. Esto es usable todavía porque ahora vamos a vestir baggy, ancho... ¿Qué entonces con este tipo de tenis? Que es como más... Yo tengo un pantaloncito que la roqueo y con corto. Todavía en el 2023, Abdiel se pone Yeezys 350. Claro. Perfecto. Full, no, pero te lo digo porque hay gente que asco, que ya no. Y mucho más con el Revolu de Kanye y Adidas. Macho, no, está 350. Mira cómo se ve en el pie esa tenis. Todavía para... O sea, Kanye no está cancelado para ti. No, hay mucha gente que lo está cancelando. Mira cómo tú ves la tenis puesta en el pie. No, a mí me gusta. Yo quiero tener una. O sea, yo quiero una. Chavez. Pero estoy hablando de lo que dicen las masas, pues lo que escuchan. Sí, no, pues vente, como la tendencia ahora es vestir un poco más baggy, vente. Se hace más complicado usar las prendas. Yo tengo pantalones para ellas y las roqueamos, pero en verdad 500 cada vez que la veo me gusta. Uh-huh. Mira, te quería hablar de esta tenis que es de Monarch. O sea, las marcas locales. ¿Qué tú opinas de las marcas locales? ¿Están apretando o no están apretando con las chicas? Sí, pero tampoco estaba. La ZZ Brand de ¿esta mi estaba? Pana. Esa sí estaba. Uh-huh. Esta no estaba. Y wow. Es un buen inicio para que tú comiences tu negocio y puedas hacer tu marca. Nada, puedes usar esto de trampolín para luego hacer tu propia silueta, merch. O sea, que no te quedes en el mismo concepto que uh-huh. hace todo el mundo. Pero siento que hay dos o tres marcas que la han roto. Mira, Monar la partió con esta. Esta también está bella, se lo dije a Abdiel ahorita. Y esta tú te la enganchas y roqueas también, te pega. Ahora mismo, mira. Sí, te pega. Fácil. Mira, te iba a preguntar. Así, a un ejemplo hipotético. Ay, perdóname. En un ejemplo hipotético de, ¿verdad? Te vuelves famoso. Jordan te contacta, quiere hacer algo contigo. ¿Qué silueta? ¿Cómo? ¿Qué color? Una colaboración así, Flow, J Balvin y Jordan. ¿Cómo sería tu colaboración? ¿Tu tenis? ¿La tenis de Adiel? Yo haría, wow. Puede ser con Adidas también, te dije Jordan porque es que es obvio lo que vas a escoger. Yo haría una Retro 4 y la Retro 9. Retro 9, wow. Por el sentimiento de cargo con la Retro 9 y la 4 porque es mi silueta favorita, me sigue. Ok. ¿No te gusta la 6? ¿La 6? Sí, la 6. Más o menos, su primer campeonato, pero en verdad... La 7, que es el año que yo nací en el 92, son bien pocas, me gusta mucho la Olympic. Fuera de ahí no... Ok. Tengo otra pregunta que yo hablo contigo de todo lo que tú te puedes imaginar. Adiel y yo hemos tenido miles de conversaciones, pero nunca hemos tocado este tema. ¿Cuál? ¿En algún momento te han intentado vender una tenis fufu o te la has puesto sin querer y después te diste cuenta o has pasado alguna experiencia mala con fufu? ¿Te han querido coger de estúpido, básicamente? Bueno, yo voy a hablar de esto y nunca lo había hablado. ¡Ay! A mí no me escribe en la página que me quería enviar unos tenis y era de Estados Unidos. Y yo digo... Hablo unas tenis y entonces él me envía el catálogo. Ajá. Y yo hablo un catálogo y digo, porque obviamente ya había recién conectado con Fenju y había conectado con varias marcas. Y yo, pues, ya lo pues, estamos subiendo y vamos a hacer una marca de allá afuera porque fue un comment de un post de allá afuera. Bien, él dice, no, Nes, tú pagas el shipping. Y yo, pues, déjalo pagar el shipping. Yo digo, déjalo, está raro. Sí, es muy bueno para hacer pagarle un shipping. Y la cosa es que él me envía fotos como desde la casa. De la página y de la casa. Me pide el shipping. Y yo digo, mira,
pues te envío el shipping. Ah, confirmado. Y yo, mira, está mi tracking. Ah, te lo envío en varios días. Esperé 3 días. Me dice, mira, hubo un delay en el shipping, que hacía falta un dinero más. Y dije, ¿qué? Dale. ¿Cuánto le doy corto? Vuelvo y envío otra vez una cantidad. Y cuando me da con buscar el nombre, porque salía el nombre de la página en la tenis, era otra página. Él había cogido las fotos de esa página y estaba haciendo scam. ¿Qué? Y fui scam by un tipo allá afuera con eso. ¿Y nunca te devolvió el dinero? No, dinero perdido. No fue muchísimo, fueron 40. Fue una porquería. Ajá. O sea, fue en shipping como, pero de mucho en mucho. Pues, así, tú, rápido. Claro. Y yo dije, diablo. ¿Y para qué silueta era? ¿Para qué silueta? Una Retro 11. ¿La Cherry de casualidad? No, 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 era una Cap and Grow. Okay. Eso es una Retro 11 que sale en el 2018. Pero hizo una buena logística porque él no lo vio la primera. Él lo supo trabajar de verdad. Me pidió adelante algo, supuestamente la llevo allá, le cobraron algunos fit más. Y dije, espérate, esto me está bien raro, pero la tenía vale cara, vale 500 pesos. Ok. Y nada, fui escameado, mi gente, fui scam. Fui víctima de un scam, pero... Mira, ahora mismo hay mucha gente que se pregunta cómo puede comprar el tenis resale, porque no pueden, no son capaces o no tienen las facilidades para hacer fila, o que los lleven a tal tienda, whatever, viven en lugares, ¿verdad?, que no pueden llegarle. ¿Qué app les recomiendas para, ¿verdad?, conseguir sus tenisitas? Mira, vayan a Goat. Si no, hagan fila. Mira, y para la gente que tiene dudas de cómo poner la dirección, Abdiel tiene un video. En mi Instagram lo pueden ver, cómo tú puedes poner. Pensé que eso ya este 2023, como ya estaba resuelto, pero no. Es que pero... mucha gente que está entrando, se está dando cuenta, está descubriendo la aplicación, exacto, etcétera, etcétera. Mira, aquí yo tengo preguntas de la gente. Cuéntame. Déjame ver. Aquí dice, ¿cuál es tu tenis de la suerte? ¿No te ha pasado que te pones una tenis y pasa algo bueno? Te la vuelves y te la pones, otra cosa buena. ¿Cuál es la tenis que tú dices que es la tenis que te da buenas vibras, que...? Yo creo que por las cuatro, porque mira... ¿Todas las cuatro? Todas las cuatro tienen su... historia. Su historia, claro. Con la amarilla, fui al concierto de Bad Bunny. Oh, ¿pero cuál? ¿El del Choli o el del Choli. Ok, ok. Con la Taupe, release de nuestra canción, claro. El Party. Grabamos la canción con esta tenis. Conocí a Anuel con esta. Ahí, con esta las military. Con las military. Que la gente estaba molesta porque no tenían las Anuel puestas. Exacto. ¿Qué es eso, mi gente? La Canva ahora mismo no me recuerdo nada, pero la Navy. ¿Te la pusiste para el Chuligan? Ah, para el Chuligan. Sí. Y la Navy me la puse para el Listening Party de labio. Mira, yo quiero que tú me hagas tu top 5 de tenis de tus sueños. Tenis que te gustaría en algún momento tener, no importa cuánto valga. Te voy a dar 5 rapidito. ¿Las tienes ahí? Mac. Nike, no, de Back to the Future. Para allá. Retro 9, OG Colorway. Ok. Esta cuenta como una. Doc and Baker. Don Baker, Retro 4, okay. Retro 8, Strange Love, Nike SB. Y pam, que Retro 4 te puedo decir. Otra tenis que me guste bien cañón. Una quinta tenis. ¿No tiene? ¿Cómo va a ser? 10 Strange Love. ¿No tiene otra tenis así que desees con tu alma? Tú eres millonario, puedes comprarte la tenis que tú te dé la gana, dime una. Y diablo, que Retro 3. Vamos a poner el diablo. Ah, me gustaría tener la Retro 17, yo creo que es de la maleta. La maleta. Te fuiste bien. Sí, bien, porque está, yo me acuerdo de eso, sí. Ahí están mis top 5. No, y se me hace ahí loco de que no hayas cogido. Solamente de los hype cogiste la Strange Love. ¿Y la Mac? O sea, exacto. La Mac, la Strange Love, ¿por qué no? ¿No te gustan los hype? Yo. ¿No te gusta la Off-White, Travis, Union? A mí lo que me gusta es algo que me... Oh, fíjate, sí. Pero déjame sacar. Voy a sacar entonces... ¿Cuál fue la última que dije? ¿La 5? Dijiste la 17, la de la maleta, yo creo. Pues sacamos la maleta y quiero la Retro... Porque la Mamanier cuenta como una. Pues quiero la 3, la 4 y la 1 de la Mamanier. La Mamanier 1 me está empezando a enchular. Sorry, Jordan, de la maleta, te sacamos. Mira, y tú sabes que Jordan está colaborando con los latinos... Bueno... Colaboró con J Balvin, sacó la nueva tenis. ¿Qué opinas de la nueva tenis de J Balvin? La que es como la 2, la que azulita, que prende. Yo creo que la 2 tiene algo. Que ustedes me corren aquí.
¿Qué no? Yo creo que no fue su mejor temporada. Yo entiendo que por eso es lo cual que la tenis no tiene un hype, probablemente. Está más abajo del... Sí, porque cada tenis tiene, ¿sabes? De su debut. Claro. En el 89, claro, la Retro 11 en el 96 cuando él hizo récord grandioso. La 6 cuando ganó su primer campeonato, la 2 su segundo con lo de las Olimpiadas, y por ahí siguen, tú sabes, cada tenis tiene momentos icónicos. La 2 probablemente no tenga, a mi pensar, el mejor momento, y pues por eso es que a lo mejor la 2... También una 2 no fue el mejor colorway que pudieron haber hecho. No fue la mejor elaboración, so, pues, también aguantadita. Y entre Bad y J Balvin, con, o sea, contando la 1 de J Balvin. Yo todavía me quedo con Bad. ¿Te quedas con Bad? Sí, full. Sí, full. ¿No te gusta la Retro 1 de J Balvin? No. A mí me encanta esa tenis. Uy, no. Me encanta esa tenis. No la tendría. No wow. La tendría. Me sorprende tu respuesta porque le hiciste un unboxing y todo en tu canal. Sí, no. Bueno, es que está bien mala, pero no es la mejor. Mira, aquí dice, ¿qué tenis te ha dado más dolor de cabeza conseguir? Que tú dices, diablo, mano, qué peo. Yo creo que fue la de los Sanfam, mano. ¿Por qué? Cuéntame eso. Porque los Sanfam, un saludito a Fenyu. Fenyu me la consigue a 9. Me dice, mira, tía, la tengo 9. Y yo bien de sexta es... Me costó el desespero. Feño me dice, mira, pues, pruébate la 9 a ver si te sirve. Me la mido. Sí, me sirvió. Y el Feño, ¿estás seguro? Sí. Desesperado al fin, Abdiel. Normal. Me la pongo aquí para hacer el video en la alfombra. Y digo, diablo, yo no puedo salir con esta tenis porque me molesta demasiado. Nada, me la quité. Y cambiarla por mi size fue un revolú. Porque, entonces, la gente ya la quería que estaba bien usada. Entonces tuve que venderla para volverla a comprar en medio. Eso fue un mes y pico, ¿sabes? ¿La usas todavía? No. Sí, la usaste, sí, yo sí, creo sí, que sí. Sí, ya lo sé. Mira. Me la engancho otra vez. Pregunta que te hago, loco. Yo soy de las personas que a mí me gusta cuando me llega una tenis, como que usarla con los gavetes que vienen ya de fábrica. Tú eres maniático con eso. Es fatal, yo no cambio gavetes. Yo, yo tampoco. Para cambiar gavetes. Ahora mismo, esta Obsidian, ¿por qué tiene esos gavetes? Los tienen por lo del evento del... Sneaker Fest en vivo, el último que pasó en vivo. Ajá. Y se quedaron así. Yo no me sorprende que tengan esos gavetes. Por eso te estoy preguntando, porque tú eres un tipo OG, sí. Clásico, sencillo, y le gustan esos gavetes. Y se quedan así. ¿Te gustan? Sí. Me gustan más los otros a mí. ¿Sí? Sí, pero se ven bien, pero me gustan más los otros. No, yo le dejo estas por el momento. ¿No te arrepientes de esa tenis? Y un gavete de los originales de esto lo tengo en un pantalón para amarrármelo. So. Ay, mi madre. Pero mira, esta tenis, para el que no sepa, Abdiel la consiguió en el primer evento al que fuimos juntos. Uh-huh. Abdiel, esa tenis tú la cachaste antes de que se hiciera viral en TikTok y gente como Charlie D'Amelio se la enganchara. Fuiste un fucking visionario, por decirlo así. Nuevamente, ¿cuánto te salió? En el Sneaker Fest. 190 o 200. ¿Qué? Vendí es también, sí. ¿Y venían con caja? Sí, tengo la caja y los dos gavetes, todo. Mira, la caja está por aquí. Estamos hablando de una tenis que está ahora mismo alrededor de ¿cuánto? 400. No, ya sabemos que Abdiel no es un tipo que se deja llevar por el hype. Yo creo que esta es la mayor prueba. Esto fue antes de la pandemia. Igual que aquella, mira, pásame la Wayne, la de la Nike. Es que no hemos enseñado tenis tan vieja. La Nike alta. ¿Esta? Sí. Esta fue una de las que yo empecé también y... Esta marca, Supreme, hizo una tenis, un colado a este color. Ajá. Porque este color a mí me encanta demasiado. Supuestamente dicen que para este 2023, la ¿cómo que se llaman las botas esas que usó Drake para Holland Blend? Se me olvidó el nombre. Las Timberland van a empezar a volver a ser tendencia en este 2023. ¿Te engancharías unas Timberland? No sé. Estas yo las veo a veces y esta tenis a mí me encanta. Ok. Yo la tendría bajita. La tiene paledía. Que las tenis son pusarse, mi gente. Las tenis son pusarse. Mira, tenía otra pregunta bien chévere para ti. Yo sé que tú no eres un tipo de, lo acabo de reconfirmar, de hype. ¿Cuál es la colaboración más overrated? O sea, la que está sobrevalorada, que, loco, eso está bien mierda. Overrated, una collab, puede ser una silueta o una collab. Yo digo collab para que sea más polémica. A mí no me gusta la Union, hermano. ¿Qué? ¿Cuál? ¿La 1, la 2, la 4? No soy muy amante de la Union. ¿Ninguna en general? No son las peores. Tendría la... no, en verdad tengo que sentarme con calmita porque la Union no es de mi preferencia. Aquí tenemos la guagua. ¿No te gusta la guagua? La guagua 4. Y la negra, que no sé bien cómo se llama, pero... No sé. Y la Retro 1 Union, que están para allá, para los mili. ¿Verdad? No. Es que si el gavetito, doble color. Si me gusta, la compro. No es porque valga 2,000 pesos la pena. No, full, pero. Todo lo que está aquí, yo me lo pongo y me encanta.
¿Y de Travis nada? ¿Cero? Sí, la Travis me gusta la 6 verde, me gusta la Air Force que tú tienes, la 1 Air Force, me gusta la Retro 4, obviamente. No, la Retro 4 a mí no. Pero es la peorcita, para mí. ¿Qué más sacado por ahí? Y la Transmen, la Fragment Travis me gusta mucho. ¿Alta o bajita? La bajita. Okay. La alta no me mata. Tú tú usas de todo. Me gusta que variedad, sea alta, como... alta, bajita. ¿Cómo te sientes más cómodo? Yo ahora mismo me puse esta Off-White y me siento rara. No, yo hoy soy 4 y tenía alta. Hoy me voy a poner, ya tú sabes, la Los Anfam, porque voy a janguear. Hoy estoy de Los Anfam. ¿Pero con cuál te sientes más cómodo? ¿Bajita o alta? En verdad no tengo preferencia. No hay... Cuando me, depende de cómo me levante. La quiero alta, bajita. No me importa. Okay. Pero otra vez me quería poner la Yeezy. Me voy a poner la Yeezy, ya. Me gusta que uses todas tus tenis a pesar de que ya no estén en tendencia, porque estamos claros de que las Yeezy se siguen usando, pero sí, no es el boom. No, no es el boom, pero en verdad. O sea, ponemos las 350, ¿verdad? Mira, aquí dice, ya tú me la contestaste, pero ¿me entiendes? Para estar 100% claro. ¿Cuál es la tenis que te recuerda a tu infancia? La 9, ¿verdad? La Air Force y la Retro 9, mano. Son una tenis que yo estoy loco por tener. Loco por tener. Mira, déjame leer bien por acá, dame un brequecito. Mira, yo no sé si tú quieras decir esto, ¿verdad? Tú me dijiste que tienes como 40 pares, 42 por ahí. Uh-huh. Más o menos así, mal contado. ¿Cuánto tú crees que está valorada la colección tuya en dinero? ¿Cuánto dinero tú crees que hay con...? Ok, no en cuánto la, no en cómo la callaste, sino en cuánto está ahora en el market. Bueno, obviamente ya están usando, no va a costar lo mismo, pero no. Pueden haber uno, como yo diría que llega, puede llegar a los 5,000. ¿Tú crees? Puede ser. Yo pensaba que llegábamos para allá. No, porque entre las bandas nada más ya hay, mira, 1,007, 4, aquí hay 2,000, 3 y 3. Ya ahí tienes casi 2,000. Sí, aquí está de 400, exacto. Cuando viene a ver ahí como, véalo, sí. ¿En cuánto está esto? De 3,000 a 4, esto está como en 400, 500. Ah, no está tan mal, fíjate. 300, 2 y pico, 300, así. O sea, tú dices como 5,000 dólares valorado. De 3,000 a 5,000, sí. Es que tú has sido un tipo inteligente también porque tú, tras que no cachas mucho hype, casi todo es retail, ¿verdad? La gran mayoría. Ok. Los mantecados, están en Cagua, mi gente. Eso es en galleta no pasa. Llegaste hasta aquí, ¿qué mantecado es el que te gusta? Obviamente, lo que no me voy a parar de grabar. Vainilla. Chocolate. No, mira, aquí me dio un cupcake ahorita. Fatal. No me gusta. Dejen su comentario, ¿cuál es el mantecado que les gusta? Estoy intentando ver aquí, ¿qué más me falta? Porque no creo que se me quede ni una sola tenis. Mira. Yo creo que ya descubrimos un punto todo. Va a cerrar rapidito. Se está quemando la casa. ¿Qué tenis coge? En verdad no sé, ahí es que cuando tú estás en blanco pensando en clutch, se te olvidan las cosas. Me ha pasado múltiples veces en cosas que tengo que decir, cosas de la baqueta, y como que mira, tienes que reaccionar rápido, en verdad. No, o sea, tú los no, las dejas falla. Todas. Los nervios fallan, sí, los nervios fallan. Acho, yo digo que la vida es más importante. Eso y yo la banco. La vida. Mira, ese realista que si tú tienes la oportunidad de cachar una, la cacha. Tranquila, más fuerte. Perdón, es que es verdad. pero nada, qué bueno, me siento contento que Alondra sea partícipe de esta tercera entrevista. Y Coro, esto es un consejo que les puedo dar, este es el TikTok Real el Moment. Sí. Coro, si ustedes tienen un sueño, algo que ustedes quieran lograr, mano, lo que ustedes tienen que hacer es dar el primer paso y lo van a lograr, ¿sabes? Dedicación full job. Anhelaba tener una colección de tenis y un cuarto. Yo no, nunca lo vi tan cerca, como que diablo. Si a mí me preguntan a las 10 de hace 3 años, mira, tú vas a tener un cuarto de tenis con tu casa, esto, lo... Digo, tú estás loco. Sí, porque no tan solo es tener el cuarto, ¿sabes?, de tenis, es que sí. Tienes tu propia casa. Exacto. Siempre y cuando. Es un logro. Prioridades. Y si ustedes tienen un sueño, vayan adelante. No permitan que nadie se le ponga en el camino y le diga que tengan que hacer. ¿Sabes? Yo fui partícipe de eso. Yo solté. Para agarrar todas las bendiciones que ahora mismo, gracias a Dios, me ha dado. So, gracias a ustedes por el apoyo y las amistades bonitas que me ha traído a las redes sociales. Mira, yo quiero que este es el punchline para la cuarta edición de colección. Okay. ¿Cómo tú quieres que esté en la cuarta edición este cuarto? Puede ser aquí, pero esto va a estar, mira, forrado completo. ¿Tú crees? Puede ser. ¿Están las cajitas hasta arriba? Bueno, no sé, si hay un bebo por ahí también con tenisitas. ¿Qué? No sé.
Nada. ¿Qué? Con eso los dejamos. Bye.